Bueno, ¿qué tal esta noche? Bienvenido a un nuevo stream nocturno. Hoy, pues, después de prácticamente una semana sin hacer nada. Y es que entre lo de Valencia y que el fin de semana ha sido muy intenso para mí, pues no, ni hubo ganas ni hubo tiempo. Pero bueno, ya esta mañana tuve la posibilidad verdaderamente de grabar, pero ya pensaba, pues, entrar en directo con los compis en esta noche y hacemos la tertulia entre todos, y entre todos hacemos un poco el postpartido, y entre todos pues hacemos también damos los puntos a los jugadores, ¿vale? Para la clasificación del mejor jugador de la temporada y esas cositas que hemos hecho ya en otras ocasiones aquí en el canal. Vamos a intentar pasándolo bien, ¿vale? Sé que hay gente que lo de Valencia le está afectando bastante. Algunos incluso directamente. Mira, por ejemplo, Guajo, que sabéis que participa habitualmente con nosotros, pues él vive allí en Valencia. Por suerte, pues a él no es un afectado, pero hoy ha estado ayudando. Hoy ha ido de voluntario. Así que ha acabado muy cansado y me ha dicho, Diego, hoy no voy a entrar tal. Bueno, se comprende, ¿no? Y ahí está la buena gente, ¿eh? Del canal también echando un cablecillo allí con la gente de Valencia. Bueno, nosotros, hombre, mira, Juanma, que se acaba de suscribir Juanma, y ya que se suscribe Juanma, bueno, que está sonando eso, ya que se suscribe Juanma, pues vamos a anunciar, ¿vale? El nuevo sorteo que tenemos, ¿vale? El nuevo sorteo de la camiseta oficial del Cádiz, que por cierto, esta tengo que quedar con el agraciado ya para dársela, a ver si quedo estos días, que tengo un par de vacaciones. El próximo sorteo, 19 de diciembre, y lo va a patrocinar Amber Evil, ¿vale? Así que las gracias a Amber Evil por confiar en el canal y las gracias por regalarnos la camiseta, ¿vale? Porque os va a regalar la camiseta oficial del Cádiz. Juanma se va a llevar los primeros numeritos del 1 al 6, del 1 al 6 sería, eso es. Juanma Cadista. Ofertas del día. Bueno, y aparte, pues recordar todos los patrocinadores antes de dar el paso a Luis y Juanma, que me están acompañando hoy. San José 21, Chicuco, el restaurante de Cádiz, que se encuentra en la calle San José. Cuenta conmigo Cádiz, una empresa de Cádiz que se dedica al cuidado de mayores y niños, también a la limpieza del hogar, y por ahí repita, pues tiene su número para contactar con ellos. Y Under Evil, que es un juego de misterio, un juego de mesa de un emprendedor gaditano. Y este juego, pues puede descubrirlo y comprarlo en su página web www.underevil.com. Y ahora sí, damos paso a la tertulia cadista. Hecho de todo, me lo habla del Cádiz, sí, pero bueno, creo que la ocasión lo requería también. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Yo también, lógicamente, voy a participar bastante más en la tertulia hoy porque, lógicamente, pues como no he hecho postpartido ni nada, pues hoy me toca también ser uno más de la tertulia. Lo primero de todo, Luis, Juanma, buenas noches. Buenas noches, capitán. Buenas noches, capitán. ¿Qué pasa? Buenas noches, queridos amigos del chat. Bueno, más sinceras condolencias, si me lo permites, sí, capitán, a todos esos afectados y sus familiares. Desde aquí, mucho ánimo a todas esas personas y a nuestro compañero, pues mucho ánimo también desde nuestros corazones. Vamos a empezar. Bueno, si alguien no lo sabe, Sporting 2, Cádiz 0. voy a empezar por el Luis, porque igual tiene algo que decir, ¿no, Luis? No sé. Cuidado conmigo, que vengo, que muerto. Yo, Paco López se tiene que ir ya a su casa. Paco López tiene que ir ya a comprar Mercadona, un yogur play y ponerse a bebérselo y dejar de entrenar al Cádiz Club de Fútbol. ¿Por qué digo esto? Por una simple razón. Me sorprende bastante por tu parte. No, una simple razón. Este señor no se está enterando de la película. ¿Por qué no se está enterando de la película? En estas últimas dos jornadas, ¿quién ha sido el mejor defensor del Cádiz? En estas dos últimas jornadas, bueno, defensivamente tampoco hemos sido un coladero.
no hemos estado... Pero me refiero, de los que han jugado en la parte de atrás, ¿quién ha sido el más destacado? Hombre, ¿tengo que decirlo yo? Dilo, que Diego no se atreve. Yo no he visto ninguno mejor que otro. Bojan Kovacevic. Yo no he visto ninguno mejor que otro tampoco. Chu es verdad que no está a su mejor nivel, que lo hemos visto un poquito mejor. Y bueno, Kovacevic también ante Oviedo tuvo sus errores. Ha tenido fallos también, cierto, pero ha sido el más destacado para mí de todos ellos. Si tú me dices quién ha sido el más destacado de la línea de cuatro de atrás, yo diría que Mato, porque ante el Oviedo hizo un partidazo espectacular. Pero estamos hablando del partido ante el Sporting solamente. Pero, si hablamos solo de... Yo estoy hablando de en los dos últimos partidos. ¿Se ha notado que la línea de atrás está mejor que el resto de la liga? Sí, un poco mejor, sí. Por favor, por supuesto. ¿Por qué hemos tardado? ¿Por qué hemos tenido que regalar 10 jornadas? Es decir, este gacho en los entrenamientos no veía que este tío veo que Gloder, con lo que ha regalado Gloder, no lo veía. Pues yo le he enviado mensajes personales a Paco 80 veces. Que lo podéis ver por Twitter, que son públicos. A ver, es que es lo que a mí me hierve la sangre. Que después de las prestaciones de este chaval, tú digas, cojones, ¿por qué has tardado tanto en ponerlo? Ya se está poniendo al otro, que fallaba un partido, otro partido, otro partido, con errores muy groseros. Porque fallos van a tener todos los defensas en todos los partidos. Si no tuvieran fallos, pues no estarían en el Cádiz, estarían en otro equipo de primera. Pero es que los de Glauder han sido muy groseros. En el partido de la semana pasada, Ontivero estaba cojo, Ontivero estaba lesionado. ¿Qué le pasaba a Ontivero? ¿Por qué Ontivero no es titular? ¿Por qué tiene que jugar 30 minutos contra el Real Jaén? ¿A qué viene eso? ¿A qué coño viene que Real con Ontivero? La verdad que esa decisión es completamente incomprensible. Que Ontivero, que a día de hoy creo que es el mejor futbolista del Cádiz, o al menos el que se le ve más cosas, que sea suplente... Para que juegue Iván Alejo. Yo además vi algunos que aplaudían eso porque Alejo corre para atrás. Yo eso de Alejo corre para atrás. Y yo eso no lo entendía en primera. Fíjate, si yo eso no lo entendía en primera, lo poco que lo puedo llegar a entender en segunda división. Yo en primera no entendía que Ocampo y Bongonda no jugasen en algunos estadios porque tenía que jugar Sobrino y Alejo que corría para atrás. Yo eso no lo entendí nunca. ¿Por qué un delantero tiene que correr para atrás? Un delantero tiene que correr para adelante y meter goles. Y después tendrá que colaborar con el trabajo defensivo. Pero bueno, que ni Ocampo ni Ontivero se esconden. O por lo menos yo no lo veo esconderse. Es decir, que tanto atacan como que los vemos que vienen atrás a ayudar al equipo. Igual que lo hace Carlos Fernández, que también es un tío que si tiene que echar un cable, pues lo echa. Pero los jugadores tienen que jugar siempre. Yo es que no lo entiendo, de verdad. Y además que delante estaba el Sporting de Gijón, que no estaba el Madrid. Porque si juega el Madrid con Vinicius y con Mbappé y con Rodrigo, pues a lo mejor puedo llegar a entender que tú digas, mira, pues voy a primero a contener un poco y después saco a estos dos a jugar. Pero otra vez Sporting, perdona, pero si nos metimos nosotros mismos el gol. Si es que ellos no tiraron a puerta. Si es que no tiraron a puerta. Si... Luis dice que lo echen. Yo todavía le daba crédito. Yo personalmente le sigo dando crédito. Porque creo que el equipo, lo que pasa es que mejora muy lentamente, que el equipo va mejorando. Y yo veo el equipo cada vez mejor. Es verdad que el otro día, ante el Sporting, no creamos ocasiones de peligro. Esta es la realidad. O no tiramos a puerta. Eso es una realidad. Pero también es otra realidad que delante había uno de los equipos buenos de la categoría y que una vez más no hicieron nada. Que sí, por supuesto que es preocupante que los equipos sin hacer casi nada nos ganen. Sí, pero también es verdad que nos metemos los goles nosotros mismos, tío. Es que otra vez nos metemos nosotros mismos el gol. Sí, pero Diego, hay otra cosa que tener en cuenta, que es que es verdad que nos meten goles sin hacer absolutamente nada. Pero tú teniendo lo que tienes ahí arriba, no puedes tener un partido en el que tires cero veces a puerta. Eso es inconcebible, tío. Es inconcebible. Cero veces, ¿eh? Y luego, ¿soy yo el único que ve que Carlos Fernández y Luis Ramos se estorban? Pues, no. ¿Que no pueden jugar juntos porque se estorban? ¿O el míster da con la tecla de cómo colocarlos? ¿O no pueden jugar juntos? Pues aquí no hay más tecla que adelantar a uno y retrasar al otro. Y además, si me lo permitéis, que estoy loco por explicarle una cosita a Diego desde hace
5 minutos. Dale, Juanma. No es solo con este partido. ¿Te acuerdas cuando dijiste que se había implantado la modita de que defendemos los 11? Hace 2 tertulias o 3 tertulias atrás. Y yo dije, pues eso es una pamplina. Pues mira, me viene a dar la razón. Porque si Cris Ramos no está en ese maldito área nuestro, en el Molinón, pues no mete ese golazo en propia meta. Porque arriba, esa tontería y esa estupidez de defendemos todos, nos ha costado partidos y nos va a seguir costando partidos. Porque tú tienes que dejar de toda la vida de Dios alguien siempre descolgado arriba, para que ellos tengan que fijar las marcas. Y ellos no suban 7 tíos, suban solo 4. ¿Me entendéis? Y yo no tengo el título de entrenador, pero esto no lo ve Paco, lo veo yo solamente. No, es sí, una cosa, Juanma, es algo que señala la mayoría de los entrenadores, ¿eh? Es meter a otro mundo a defender. Pero que a mí me da igual que también el resto de entrenadores. Ah, pero Juanma, eso quizás es un poco ventajista. Porque tú me estás diciendo a mí que si tú tienes que dejar uno o dos jugadores arriba en un balón parado en contra al que tú dejas arriba, al que mide 1,95 m, ¿o tú dejarías arriba a Brian y a Alejo? Yo dejo arriba al rápido, al delantero centro y uno rápido. O yo, si el delantero centro mide 1,96 m, ese tiene que estar en el área para ayudar a despegar la pelota. No. Habrá que dejar el prefe. Para eso tengo un 1,93 m en el área. Y para eso tengo un portero que no abre la boca, que parará muy bien, que lo querremos mucho y todo lo que queráis. Pero si el portero no abre la boca y no empieza a mandar en la portería a sus defensas y a gritarle y a ponerle malas caras en un partido y a mandar como Dios manda, como los porteros de antes, y como aún quedan algún portero, no vamos a levantar cabeza. Ahí hace falta jerarquía, y la jerarquía se demuestra en el campo, ordenando a tus compañeros, mandando aunque te pongan mala cara. En el campo del Cádiz no veo a nadie que mande en el campo. ¡Nadie! ¡Nadie! Y encima este señor coge la poca magia y la chispa que estábamos creando entre Kwame, entre Ontivero y entre Papi Ocampo y un poco Carlos Fernández. ¿Va y coge y se la carga él solo de principio? ¿Él solo se pega el tiro en el pie? Venga, por favor, que yo también estoy por darle más tiempo, pero... La gente está muy quemada, ¿no? Porque tú entras en redes y la gente está muy quemada con el juego del equipo y tal. Yo sinceramente, tampoco vi tan mal al equipo. Es decir, que he visto partidos peores, tan mal no estuvimos. Es verdad, repito, que no creamos ocasiones, que tal, pero yo tampoco vi el equipo tan mal. Es más, creo que fuimos mejor que el Sporting. Lo que pasa es que el Sporting al final gana porque tiene la suerte de que nos meten ese gol. Y bueno, y lo del final, esos son los penaltis que si me tienen que evitar alguno en la liga, que sean eso, ¿no? En el último minuto ya y con un partido perdido. O con un partido más que ganado, ¿no? Que me piten esos penaltis porque me da lo mismo, porque va a influir poco. Pero bueno, después, claro, el juego no es tan bueno, no es tan malo, pero hay cosas técnicas que no son tan buenas y que nos hacen ser peores, ¿no? El hecho de no estar un tibero en el campo nos hace ser peor equipo ofensivamente. Porque, y ya que lo han puesto por ahí, Nacho, Alejo creo que no se entra ni una sola vez bien en todo el partido, ¿eh? Ni una. La estadística de Alejo es 19 balones perdidos y 7 centros de 7 sin completar. Eso. Entra 7 veces y ninguno de las 7 centros va a nadie del Cádiz. La cosa es que vuelvo a reiterar, queridos compañeros, que el triángulo ese, mucha gente me ha criticado. ¿Magia? ¿Dónde estaba la magia, Juanma? Bueno, pues yo atisbaba esa poquita de mejoría que para mí ya era mágica, porque de estar en una carbonería a ver hacer algunas jugadas de ataque continuadas, como veíamos hacer a Papi Ocampo, Ontiveros, a Kwame, que le intentaba filtrar algunos pases, que le hacía de pantalla, o que Alcaraz, que parecía que había espabilado de la pesadilla, y no han sido capaces de crear, y Papi Ocampo incluso tiraba demasiado excesivamente para el centro para buscar el remate desde fuera, remates que le bloqueaban los defensores porque ningún compañero se le abría, se le movía, se le ofrecía.
no intentaban buscar una triangulación, una pared. Es que por favor. Comenta por ahí, Adri. Buenas noches, familia. Lo de Alejo no tiene sentido. Y pensar que ese tío ha jugado 4 temporadas en primera. La verdad que cuesta trabajo pensar que el Cádiz se ha mantenido 4 años en primera con jugadores como Alejo y Sobrino. Y me pueden endiñar después todo lo que quieran ellos por redes sociales, por privado, por lo que sea. Pero que, porque después lo hacen. Algunos. No estos dos, pero algunos sí lo han hecho. Pero que no tienen ningún tipo de sentido. Que no tienen ningún tipo de sentido. Porque están demostrando que son iguales. No digo ni de bueno ni de malo. Que están siendo iguales en primera que en segunda. Y yo no sé cómo el Cádiz ha tenido la capacidad. Bueno, sí lo sé, porque hemos tenido dos muy buenos entrenadores. Dos muy buenos entrenadores, que han sido Álvaro Cervera y Sergio. Porque para mí es un gran entrenador. Lo que pasa es que ya se le fue al final la cosa de las manos. Cosa que, según Luis, se le está yendo a Paco, ¿no? Hombre, ¿tú te acuerdas de aquellas temporadas en las que Álvaro Cervera te ponía de lateral derecho a Sarvi y de lateral izquierda a Keche cuando íbamos perdiendo? ¿Os acordáis? Pues este sábado vimos lo mismo. Lateral derecho Alejo, lateral izquierdo de la Rosa. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no por poner a más jugadores de ataque, va a atacar mejor. Si tienes puesto un lateral como de la Rosa, como Alejo, que no sabe cuándo doblar, que no sabe cuándo parar. ¿Por qué? Porque no es su posición, no porque lo hagan mal o bien. Es que no es su posición. Y cada jugador sabe jugar donde sabe jugar. Y tú estás poniendo a de la Rosa y Alejo, que no hicieron nada desde que entraron como laterales. Nada. Ni una aportación ofensiva. Bueno, si me lo... Sí, Juanma. Si me lo permitís, queridos compañeros, el tema de los cambios en esta ocasión es otro tema, otro capítulo especial aparte, porque para mí, erróneamente, hace unos cambios que son, vamos, de para mí, demoledores, desconcertantes, un cambio táctico o estratégico, como queráis llamarlo, que no tiene ningún sentido alguno, como dice Luis, porque por tener más gente de ataque no vas a atacar más ni mejor. Todo lo contrario, lo que se puede liar es un atasco monumental y una falta de claridad de ideas tremenda. Lo que hay que buscar son espacios, gente que corran a los espacios. Y lo que está claro es que luego voy a concluir con mi última actuación o entrada o como queráis llamarlo, diciendo dónde está la clave de la situación. No, dila ya. Te he dicho que sea breve, pero... No quería alargarme mucho para que podamos hablar todos, queridos amigos, porque sé que todos tenemos mucho que decir. Pues muy bien, la clave está muy sencillamente y muy claramente, al menos para mí. La clave está en que aún no nos hemos dado cuenta de que en segunda división no se puede desplegar esta temporada, al menos, el juego que Paco López venía realizando en otros equipos, ese juego de toque que tanto se hablaba, puesto que esta es la segunda división más difícil de toda la historia. Eso lo primero, no lo olvidemos. No tenemos hombres para jugar a ese juego. En todo caso, debería de haberlo montado desde pretemporada ese juego. Al ver que no se conseguía, debía de haber cambiado. Y el juego positivo y único y válido que hay en segunda división este año ahora mismo es mantener tu puerta cero, no con 11 tíos encerrados bajo el larguero, ni mucho menos, sino todos defendemos, pero defendemos desde arriba. Y cuando tengamos la portería cero, algún huevo me va a caer. Y cuando me caiga el huevo, no debo dejar que se rompa. Y eso creo que la metáfora finaliza mi hipérbola de lo que creo que es la única solución viable para el Cádiz en estos momentos. Gracias, compañeros. No, pero un equipo que comete muchos errores defensivos, pretender de que deje su puerta a cero sería, bueno, casi un milagro, ¿no? Porque hemos dejado dos partidos, la portería a cero, en
12, ¿no? Llevamos 12 partidos, 13, no sé cuántos van ya de... 13, esta ha sido 13. La jornada 13. Ah, 13. Así que en 13 partidos solo dos encuentros y creo que fuera de casa no fueron ninguno. Y sacaba pecho David cuando la segunda portería, ¿vale? Que me alegro por él un montón, que ojalá consiga 30 porterías más a cero de aquí a final de temporada. Bueno, ya no va a poder conseguir 30, 29 como mucho, pero... mi idea de juego es esa, defender con orden, con mucho criterio, con mucho concierto, tocar mucho la pelota, si hay que jugar juego sucio me refiero no a dar patadas, sino a perder tiempo como hacen casi todos los equipos, que el partido es muy largo y algún huevo, alguna breva te cae. Mira, dice por ahí, creo que hoy hasta Juanma firmaría el puesto 18. ¿Qué, para nada. ¿Por qué tú...? Para nada, querido Pedro. Bueno, hago ronda rápida. Hoy somos tres. Luis, ¿Paco sí o Paco no? No. Juanma, ¿Paco sí o Paco no? Es que... Me ha faltado una cosa. Sí, es que me ha faltado una cosa y es que yo creo que Paco, el hombre, por mucho que haya querido abstraerse y algún jugador de la plantilla... no tenían la cabeza totalmente en el partido. Lo dije en mi post, tú no pudiste hacerlo, yo hice uno cortito con muy pocas ganas, como tú dices, porque no habían ganas de fútbol ni de nada con esa tragedia tan enorme. Y yo creo que Paco, ese desliz final y salta a relucir de que no estaba en todo lo templado y todo lo centrado que... ¿Paco sí o Paco no? Paco sí, de momento. Yo Paco sí. ¿Eh? Llamadme loco. No, llamadmelo a mí. Inconsciente. No sé. Creo que puede ser el entrenador. Creo que es el entrenador que puede al Cádiz ponerlo bien, a jugar bien y que nos haga disfrutar. ¿Que hasta el momento no lo ha conseguido? Pues sí. No lo ha conseguido de momento. A ratitos. Pero repito, creo que ante el Sporting no se jugó tan mal. Y estamos jugando. Una faceta creativa. Y estamos jugando ahora mismo ante los mejores equipos de la categoría. Prácticamente una jornada tras otra. Y ninguno creo que ha sido mejor que Cádiz. Ninguno. ¿No? Ni es verdad que nos han ganado. Para mí el Eldense. Pero el Zaragoza. Pero el Eldense, sí, bueno, el Eldense jugó mejor, pero bueno, el Eldense no es de los de arriba. El Eldense le puede salir un partido bueno y el Cádiz uno malo, ¿vale? Pero yo creo que es el entrenador. No sé, seguramente esté equivocado yo, pero igual que pensaba el año pasado, la temporada pasada, que ya en noviembre Sergio tenía que haber salido. Este año pienso que a Paco hay que darle todavía más tiempo, porque creo verdaderamente que puede acabar haciendo cosas buenas. Y si me dicen ahora firmar el 18, tal como estoy viendo yo el equipo ahora, a lo mejor hace 6 o 7 jornadas te firmo el 18, pero como lo veo ahora, te diría que no. Te diría que no porque... Yo no lo firmo porque tampoco. Porque verdaderamente... Verdaderamente pienso que el Cádiz va a estar mejor. Verdaderamente lo pienso. Luis, ¿tú firmas el 18 o piensas que podemos estar más arriba? Yo lo firmo el 18. ¿Que lo firma? Sí. Claro que sí. Mira, yo creo que ahora ya lamentablemente no, porque ahora ya los equipos buenos se han dado cuenta de que ese entrado vale de verdad. Pero la plantilla del Cádiz es para Mendilibar, no para Paco López. La plantilla del Cádiz tiene dos extremos que desbordan. Dos delanteros grandes para rematar. Centrocampistas, de los cuales uno sabe distribuir como es Kwame y otro te puede hacer una labor de contención como es Alcaraz. El Cádiz tiene una plantilla para Mendilibar. Pongo un entrado que apueste por extremo, llegar al fondo y centrar la pelota. No pongo un entrado que quiera jugar al fútbol, porque no hay mimbres para jugar, porque los dos, para jugar al fútbol lo primero es que los dos centrales tienen que saber sacar la pelota. Y los centrales del Cádiz no saben sacar la pelota a jugar. Entonces, si tú de la base partes mal, luego no puedes pretender que haya un resultado, porque es que la propia base es mala. Bueno, si me lo permites, querido
querido Luis y querido capitán, ahí no estoy totalmente de acuerdo contigo, querido Luis, y ya sabes que suelo coincidir y cuando no, pues te lo digo. En este caso, Víctor Chus estaba mostrando una mejoría en cuanto que ha jugado esos dos partidos con Bojan. Lo vimos más suelto ante el Oviedo, lo vimos también más suelto en este partido, pero a la hora de sacar el balón ante el Oviedo estuvo un poco mejor, pero ya os vuelvo a reiterar que me parece que estos jugadores de la zona de la tragedia, ¿no? Y el propio Mister no estaban 100% en el molinón, en serio. En serio. Para sacar un poquito lo bueno del partido, sabéis Esculé. que sabéis que le estáis viendo. Siempre suele, en los postpartidos míos, suelo dar puntuación a los jugadores, ¿vale? Ahora mismo la clasificación. Ahora mismo la clasificación, a ver cómo está. Dejadme que la mire un momentito. Ahora mismo la clasificación está con Ontivero con 24. Primero, Ocampo con 19 puntos el segundo y Cris Amortecero con 18 puntos. ¿Vale? Como sabéis, reparto, doy un punto, un like, ¿no? En este caso, a todos los que han participado y después extra 1, 2 y 3. ¿Vale? 1, 3 al que ha destacado más, 2 y 1, así en orden, ¿vale? Vamos a repartirlo entre los tres. ¿Vale? Estamos aquí los tres, pues vamos a repartir. Usted también puede colaborar por el chat. Luis, ¿a quién le da uno extra? Al tercer mejor del Perdona, campo. repíteme, perdón. Un like extra, un numerito extra. Para la clasificación del mejor jugador del Cádiz. Del mejor jugador del Cádiz. Ojo, a ver, Luis. Tenemos reparto a los tres mejores, ¿vale? Al tercer mejor le damos 3, 2 y uno. 1. 3, 2 y 1, ahí está. Al mejor 3 y al segundo 2. Y al tercero En 1. este partido. Es que en este ¿A partido es quién muy le das uno, complicado. dos y Ya, tres? es difícil, pero bueno, se le dan todos los partidos y hay que darlo. Le daría un 3 a Brian, que es el único que intentó irse de alguien. Le daría un 2 a lo mejor a Kwame. El centro campo no vi que estuviera mal. Y le daría un 1 a Matos. Ocampo, Kwame y Mato. Juanma. Pues yo le daría 3 a Romy Kwame, que lo intentó, como dice con Papi Ocampo, en diversas ocasiones, pero no son Pelé y Maradona, por mucho que quieran las criaturas. Y el puntito pues se lo doy a Javi Ontivero, Ah, que bueno, el 2 a Ocampo, ¿no? el 2 al Papi. Y a Ontivero 1. Correcto, capitán. Nada, que es complicado. Un partido que tampoco se hizo mucho. Aunque el centro del campo, es verdad que igual estuvo un poco mejor que en otras ocasiones. Porque creo que se lo ganamos al rival casi en todo momento. Casi en todo momento. Porque su gol al final llega en un balón parado. No en jugada. Y más o menos yo estoy en vuestra línea. Quizá Ocampo, ¿no? Se lo podemos dar hoy. Cuando sale un tiro demuestra cositas y le podemos dar los dos. Y el uno, la verdad que no me sale ninguno para dársela. No me sale ninguno para dársela. Ha dicho Campo, Ontivero, de Kwame no te gustó, Alcaraz no te gustó. Has dicho el centro campo no estuvo No mal. estuvo mal, pero tampoco se lo podemos dar a Kwame. Más que nada, pues quizás cuando tienes el balón a los pies es que te ofrece un poco más de seguridad, ¿no? Pa Claro, parece que es el claro. que, sin ojos, muy lejos de lo que yo me espero de Romy Kwame, ¿eh? Pues Sí, por supuesto. que de momento para mí está el tran-tran, que todavía yo me espero muchísimo más de un jugador que en teoría en segunda debe ser mucho más di diferencial de lo que estamos viendo, al menos hasta ahora. Luis, ¿cómo solucionamos esta papeleta? Porque ahora vamos a otro campo complicado. Es que llevamos aquí diciéndolo ya muchas jornadas. Llevamos muchas jornadas diciéndolo.
en el momento en el que esté Melendo, o metiendo a Melendo por la derecha y metiendo a Antivero en la media punta y quitando uno de los dos delanteros. Correcto. ¿Está? No, más de parte de la cosa. Los dos delanteros están estorbando. Mete a uno en la primera parte y a otro cuando lleguen 60 minutos. Él está muy convencido del 4-4-2. Sí, sí, le está dando unos resultados maravillosos. Están hartándose a rematar los delanteros. Juanma, ¿qué solución le voy a dar? Yo también tenía una cosa, Verde, bueno, espera que hago el... Dale, hermano. Los partiditos que se está pegando Carlos Fernández se los pega Cris Ramos y están aquí pegándole palo hasta que se muera el pobre chaval. Pero es verdad que Carlos, cuando tiene balón en los pies, se le ven cosas, ¿no? Cuenta. Te voy a decir una cosa, Diego. Cuenta cuántos balones pierde el otro día. Pero intentamos hacer cosas. Ponte el partido una vez y mira cuántos balones pierde. Pero ojo, que pierde pudiendo la pelota fácil, ¿eh? No es que ha llegado y no hay nadie, no. Con gente para echar la pelota. Y lo pierde por enredarse, por intentar hacerlo más difícil. Es que no. Juanma, ¿qué solución le ves tú a esto? Pues prácticamente yo estoy por la labor de quitar un delantero pero es que el problema está en eso, en quién meto en banda derecha para que, porque a mí Alejo, estamos harto de decirlo, Alejo para mí no puede salir de titular, no tiene calidad ni nivel para ser titular durante 70, 90, 80 minutos. Le puede salir un partido, 2, 10, 8 buenos en 40, pero no. Para mí tiene que salir un tío en la banda derecha que diga, aquí estoy yo, como el que está en la banda izquierda. Estaba muy bien Javier Ontiveros, que estaba haciendo bien la labor de trampa de salgo por banda, pero me busco mi interior y me busco las habichuelas y se estaba haciendo muy bien. ¿A qué viene cambiarlo eso este hombre, por favor? Es que no lo entiendo todavía. Y ya si lo cambias, pues lo que dice Luis, ahórrate un delantero que lo tienes arriba para prácticamente abanicar al defensa central o para nada, porque no remata puerta, no dispara, no intenta buscar una jugada en solitario, no le tira el balón al cuerpo para ver si le da en el brazo por suerte. Yo dejo un tío en la delantera solo y meto, pero necesitamos eso, un Melendo de la vida. Pero hasta que no esté Melendo, ¿a quién ponemos, Luis de mi alma? ¿A quién ponemos? ¿Cuál es la clave del partido del otro día? ¿Qué hace que el Cádiz pierda? Los errores propios. Era un partido de 0-0. Luis. El otro día es que, fíjate, yo hablo de Cris, es que no lo llamo ni error, pues eso yo ya lo llamo mala suerte. ¿Sabes? Porque es que ese tío no tiene que es un centro perdón, que da a las manos del portero. No, Juanma, eso no te lo voy a comprar la vida. Pero Juanma, el jugador más alto de la plantilla tiene que estar en un córner, defendiendo. Que no. Está en el primer palo. Que lo que hace, que esos tíos lo que hacen es siempre joder la marrana. Está visto y comprobado. Estamos hartos de verlo con Escalante, con Ramos. Lo hemos visto 80.000 veces con jugadores. No tengo tanta memoria, pero lo hemos visto 20.000 veces los errores, los penaltis que han creado. Negredo, cuando defendía, creó varios penaltis. Le ha pasado 80.000 veces. Y luego, si tengo el tío más harto, lo dejo arriba. Para que no suban sus centrales. Son cosas muy distintas. Una cosa es que tú no puedes poner. Es que normal somos personas individuales. Es normal que pensemos distinto. Sí, pero me refiero. Que una cosa es que tú a un delantero no lo puedas poner a hacer una marca individual porque va a hacer un penalti. Un marcaje individual no lo puedes poner porque no sabe hacerlo. Va a hacer un penalti y le van a coger la espalda. Y otra cosa es que tú lo pongas en una zona posicional donde suelen llegar todos los balones para que se despeje. Es que son dos cosas que aunque estén puestos detrás,
no son las mismas funciones. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero que sepa despejar, ¿no, Luis? ¿Pero tú te crees que eso es un despeje, pues, de verdad? Pero, Juanma, escúchame, es que si tú me dices a mí que el Ramos no sabe darle con la cabeza a la pelota, entonces ¿qué coño sabe hacer el Ramos? Pero que es que yo, mira, para mí, yo respeto vuestra opinión porque sabéis de fútbol y tú muchísimo más que yo, pues con 80 millones de veces. Aunque yo sea mayor que tú, no tiene nada que ver. Tú estás de fútbol, no, de fútbol, no, Juanma, no sabe nadie. Escúchame, pero a mí nadie me va a bajar del burro de que si tú dejas, tíos, a los que el otro equipo tenga que marcar, tú al otro equipo lo pones en dificultades. Además, estos tíos de tu propio equipo nunca la joderán. Defienden los defensas, los centrales y los extremos. Y punto. Y el portero es el que lleva la voz cantante. No he visto un puñetero portero en el Cádiz gritar desde el Gato Ledesma, que lo vi un par de veces cuando ya en las goleadas, ya sé, porque Ledesma era muy educadito y no gritaba tampoco. Pero yo desde Armando no he visto un puñetero portero en condición en el Cádiz que mande y ordene a una defensa como hay que hacerlo. Es mi opinión y muchas gracias, compañero. Le bajo un poquito el sonido a Luis, porque por eso estaba muy fuerte. Si ahora ya está un poquito mejor, pues me lo decís, ¿vale? Para intentar que todos suenen de la mejor manera posible. De todas formas, bueno, ya llevamos un buen rato y ya no nos queda mucho. Pero bueno, vamos a intentar sacar algo positivo, que sacáis positivo del partido, si es algo, yo no lo sé. Sí, si me lo permite mi compañero Luis, pues te digo yo lo que hay positivo, que el partido era de 0-0, vuelvo a reiterarlo, y que perdimos por errores propios. Así de claro. Y que la fórmula cada vez está más clara. Tú tienes que estar defendiendo ordenado y bien, y se defiende desde arriba. No hace falta que un tío de 1,92 delantero del Cádiz calla, coño, tenga que estar defendiendo en el área. Que no, que ese tío lo dejo arriba. Y entonces su central, uno al menos, se tiene que quedar con él. ¿Me entendéis? Que vuelvo a reiterarlo, que si tú dejas tíos descolgados, ellos tienen que dejar tíos por cojones. Es que es la ley de Murphy. Y el centro puede llegar igual y el remate para adentro puede llegar igual, Juanma. Puede llegar igual, pero igual tiene menos probabilidades. Yo creo que si defiendes con 11 hay menos probabilidades de que te meta un gol que si defiendes con 7. Y por eso, los entrenadores defienden con todo. Lo respeto, pero si yo fuera entrenador, entonces yo sería de los que seguramente tendría mi equipo o arriba del todo o abajo del todo. Así de claro lo digo. Luis, que yo creo que soy demasiado valiente entonces. Que suspendieron unos cuantos y no estábamos en descenso. Eso es lo positivo. Ah, dice Gaimán que lo positivo es que han suspendido partido y por eso no hemos caído en descenso. Luis, sí, el Eldense con el Ferrol y ya está. Los de arriba no nos interesan porque está como están por arriba con diferencia de puntos. El único partido que nos compete es el Ferrol Eldense o el Eldense Ferrol. El Dense Ferrol. Luis, ¿algo se puede sacar algo positivo de la hamburguesa que me comí por la noche? La casera y está buenísima. Es lo positivo. No, es verdad que hay una cosa que estamos diciendo, que es la mejoría defensiva del equipo. Se ve la mejoría defensiva. El otro día nos metemos un gol en propia y hacemos un penalti de tontaina. Pero ya está, es que no nos generan absolutamente nada más. El problema está en ver si este equipo es capaz de hacer bien a la vez las dos cosas. Porque en los partidos que se ha atacado bien, se ha defendido de pena. Y en los que se ha defendido bien, se ha atacado de pena. Entonces, no sé por qué no son capaces de hacer las dos cosas bien en un mismo partido. Al final, lo que sí está claro es que en esta categoría el equipo que se pone por delante tiene unas posibilidades inmensas de no solo de puntuar, que es casi siempre, pero sí de, porque remontadas se ven muy pocas, pero sobre todo de ganar los partidos, ¿no? Y ahí está, es que cuando el Cádiz ha ganado es porque se ha puesto primero por delante, no ha sido remontando ningún. Y sobre todo si no está Glauber, ¿verdad? ¿Lo qué, perdona?
Y sobre todo si no está Glauder puesto. Bueno, sin Glauder está claro que se mejora bastante en prestaciones defensivas, igual que se mejora bastante cuando está un Tibero y no está Alejo o Sobrino. Me refiero, por ejemplo, por el partido del Cádiz Málaga, que un 2-0 se te va al traste porque este gachón deja pasar por debajo del pie una pelota. Se le enredaron los pies, Luis. Pero al final... Y no es una vez. Pero, perdonadme, pero al final es un poco también lo que estamos hablando de la fortuna, ¿no? Porque el otro día ante el Oviedo, ellos tienen, con un fallo de Kovacevic, ellos tienen una ocasión doble con Alemão y con Moyano. Y Moyano la tira. Tenemos la suerte que le da en el pie a Iza y sale por arriba del larguero. Pero eso en otro momento lo hubiera dado en el pie a Iza y se la cuela dentro de la portería. Y ya nos ponemos ahí empatados el partido, ¿no? Porque ya íbamos ganando. Lo hubiera empatado el partido, igual no hubiéramos ganado ese encuentro. En el partido ante el Sporting, si el cabezazo de Cris Ramos, en vez de rozarle, le da de lleno, pues seguramente lo hubiera despejado y no hubiera pasado nada en esa jugada. Por supuesto. Igual hubiéramos empatado, hubiéramos ganado, yo qué sé. Al final, lo que sí está claro es que el que se pone por delante tiene mucho que ganar en esta categoría. Y el Cádiz, por cosas puntuales que muchas veces, a veces son por culpa nuestra, porque cometemos un error muy gordo, y otras veces es por esa pizca de suerte que se necesita para que te tiren un tiro a puerta y tú no te lo metas por la puerta. Porque es que los dos últimos partidos que hemos jugado fuera, el gol que nos han metido ha sido porque nos lo hemos metido nosotros. Y eso da mucho más coraje. Que después, ¿verdad que producimos poco en ataque? Cierto, estamos produciendo demasiado poco en ataque. Pero también es verdad que, bueno, que cada vez que tiramos la moneda no sale cruz. Y así es complicado. Así creo que es bastante difícil. Yo me reitero, ¿eh? Confío plenamente en el trabajo de Paco López. Y aunque me tomen por loco, sigo pensando que está perfectamente capacitado para sacar esto adelante y que pienso que lo va a sacar. Y que pienso que lo va a sacar. Nosotros somos dos locos. Porque yo, pese a criticarlo, lo critico, pero siempre intentando buscar la crítica constructiva. Ya me conoces. Pero es que yo sigo teniendo confianza en este tío, Guilla. En serio, señores. Lo digo de verdad, de corazón. Pero además convencido, de verdad, ¿eh? No, porque yo no soy ningún queda bien, ya lo sabéis. ¿Qué jugador es, Luis, o qué jugador te está decepcionando más? A mí, Carlos Fernández. Yo esperaba otra cosa de ese jugador. Lleva ya 7 jornadas, 8 jornadas. No ha aportado nada a la parcela ofensiva, nada. La gente critica a Cris, pero Cris lleva 5 goles y 4 penaltis provocados. A los Fernández yo todavía no sé qué hace. No sé. Por cierto, feliz cumpleaños, Juanma, ¿no? Está soplando las velas, veo. No, porque se me ha caído una plumita de... Vale. Aquí y como se meta entre las teclas, pues se cae más dentro del ordenador. Va a salir ardiendo que no tengo para otro, piche. Juanma, ¿qué jugador te está decepcionando más en la copa de temporada? Varios. Tú lo sabes que yo tenía mucha fe depositada en varios jugadores. El primero de ellos es... No vea cómo va por arriba Hércules. No vea cómo le pega, porque me está llamando para que lo coja, pero si me levanto entonces no puedo contestar. Me está defraudando muchísimo, aunque ya viene arrastrándolo. Ya no sé si es que cuando jugaba bien era de chamba o es que de verdad está mal. Me está defraudando mucho Gonzalo Escalante, Rubén Alcaraz. Me está defraudando muchísimo David Gil, que tiene la oportunidad de su vida, pero no es que si tuviera un portero. Un Juanma de la vida con 21 años. Te lo resumo rápido. Te lo resumo rápido. No nos ha salvado ningún partido. No nos ha dado todavía ningún punto. No. ¿En serio? Ningún punto. Los punteros salvan puntos. Quizá ante el Levante, que hizo alguna intervención buena. No creo que nos haya dado puntos. Sí, pero,
Al contrario, no con, no con el Levante, como dice Luis, mira, me ha venido la chispa, hizo una salida que fue una cantada tremenda, sino que el Levante no estuvo acertado. De esa no me acuerdo, pero sí recuerdo que hizo un buen partido ahí, pero sí, y contra otro equipo también hizo otra salida que fue otra cantada tremenda al palo, el balón contra el Racing, creo, ¿no? De Santander o qué sé yo. Creo que fue contra el Racing, ¿fue? Y creo que fue contra el Racing, ¿no? Que dieron el palo en el primer tiempo. Fue contra el Málaga, no me acuerdo, sí. Bueno, me están defraudando varios jugadores, Diego, de verdad, de todo corazón, amigo. Está claro que a mí de los que más escalante, porque se esperaba otra cosa, ¿no? Un jugador que venía de un año el anterior muy malo. Bueno, dos años malo no va a tener, pues sí. Pues por lo visto sí, ¿no? Dos años seguidos malísimo y bueno, ya sin entrar apenas, cada vez entrando menos en los planes de entrenador. También muy decepcionante lo de Víctor Chus, ¿no? Que de momento la temporada pues, discretísima para pues, jugador que se le presuponía porque en segunda tenía que ser uno de los mejores centrales. También me está decepcionando Kwame, porque después es verdad que con el balón en los pies es un futbolista que es mejor que el resto, porque se nota que es mejor que el resto, pero después no acaba de ser decisivo en los partidos y yo le pido muchísimo más. Y a Ocampo también hay que darle un tironcillo de oreja porque es verdad que al final él lo intenta, que crea mucho peligro, pero quitando el partido del Málaga, quizás fue más redondito. El resto todavía me falta que le aporte cosas al equipo y le aporte números, ¿no? Que dé más asistencia, que haga goles, porque al final estamos hablando de un extremo y un extremo tiene que tener esas cosas y más en una categoría por detrás de la que se le presupone al jugador, ¿no? Que en teoría es un jugador de primera división. El resto no me sorprende. Si no me está sorprendiendo lo de Alejo, no me está sorprendiendo lo de Sobrino. No me está sorprendiendo lo de Cris Ramos, que más o menos es la temporada que yo me esperaba de Cris, que hiciera algún que otro gol. Bueno, algún que otro gol. Yo dije al principio, creo que hicimos una encuesta, ¿no? Una de preguntas rápidas, ¿cuántos goles cree que vamos a conseguir Cris? Y yo dije más de 12. Lleva de momento 5. Yo creo que va a ir más o menos por ese camino. Luis, tú que no estabas en esa tertulia, ¿cuántos goles piensas que va a hacer Cris? Ya va tú con ventaja, porque llevamos un cuarto de liga. Para mí Cris lleva 9 goles. Porque lleva 5, pero los 4 penalti provocados. Es verdad que Alcaraz tira uno fuera. Pero es que los 4 penalti los provoca él con los cojones que echa. Porque no es por calidad, es que es un tío que gana duelo por poner lo que hay que poner en un partido de fútbol. ¿Sabes? Entonces, te da coraje que un tío sin tener la técnica depurada, sin tener unas condiciones innatas para esto, esté generando más que otra gente que en teoría son unos superdotados de esto y que no están aportando. Yo creo que Carlos Fernández, ¿no? Se quedará. Te refieres a Carlos Fernández, ¿no? Entre otros. Claro, claro. Y yo creo que al final Cris se quedará entre 10 y 12. Que no es mala cifra, ¿eh? Para un delantero no es mala cifra. No, hombre. Si todos los delanteros se quedarán entre 10 y 12, ascendemos. Claro. El tema es que Carlos lleva 0. Wepu lleva 1. Roger lleva 0. Roger lleva 0. Y ya está, no hay más delantero. No tenemos más delantero. Que tampoco tenemos mucho. ¿Dónde rasca? No, hay 4 delanteros. Ahí está. Ahora mismo hay 4. De los 4, 1 en Wepu y los 5 de Cris Ramos. Y después sí la aportación de Ontivero y Alcaraz, ¿no? Sobre todo. Bueno, señores, vamos a ir cerrando. Ya, joder. Ya. Vamos a ir cerrando. No sé si queréis aportar algo más para despedida y cierre. Dale, Luiti. Si tenéis algo más que decir. Si no, nada. Buenas noches y ya está. No, joder. El mister, que seguro que tiene algo ahí. Yo voy después. Pues yo no tengo mucho más que añadir a todo lo que hemos dicho ya. O Paco López empieza a enterar un poquito de cómo va la película y del equipo que él tiene, porque yo no creo que él sea un mal entrenador, ¿eh? Yo lo que creo es que él es este tipo de entrenador que quiere que su equipo juegue lo que él quiere que juegue. Y no, un entrenador lo que tiene que hacer es coger una plantilla y decir, esta plantilla es cómo tiene que jugar para ganar. Así, pues esto es lo que hago.
y punto. Y creo que Paco de momento está queriendo imponer su idea de juego sobre los jugadores que tiene, que no son pase idea. Ya está. Juanma. Pues lo primero, decir que me alegro mucho por Julio Cabrera del buen partido relativamente después de casi 5 meses y medio sin tocar una pelota en un partido de fútbol. La criatura, ole sus cojones. Y que en Cádiz nunca podremos tener un equipo de canteranos porque a nuestros canteranos los maltratamos. ¿Vale? Cuando llegan al primer equipo. Hablo ya no solo de... cuidado, lo de lo maltratamos, cuidado, que... Futbolísticamente hablando. Pinza, es correcto. En el sentido de que son los primeros que criticamos, como a Chris Ramos, porque metió una cagada acojonante, pero el acribillamiento que está viendo, pues imaginaros si en vez de a Chris Ramos tenemos a Julito Cabrera de la Rosa, a Chris Ramos, a qué sé yo, al otro chico, a Samu. No podremos tener un equipo de canterámonos como teníamos en los 80, donde tragábamos y sabíamos lo que teníamos. Pero aquí esta época actual es imposible, a no ser de que nos salieran 10 Maradonas o 10 Lamine Yamales. Y la única solución, lo que dice Luis, que ya lo hemos apuntado al principio, que si tú no tienes un equipo para jugar al fútbol de toque, pues juega al fútbol que ese equipo te permita tener las mayores posibilidades posibles de conseguir victorias. ¿Y cuál es la forma? Pues eso, estar muy ordenaditos y a la más mínima que tengamos, pues los tíos rápidos y los tíos de calidad y los tíos que tienen puntería como flechas al ataque, porque algunas manzanas te caen en el canasto todos los partidos, y si no, mínimo te llevas un punto si dejas tu puerta cero. Y a David Gil, que le grita a la defensa, por favor, David. Bueno, gracias. Señores, que muchas gracias y que nos vemos estos días en otro ratito charlando del Cádiz. Buenas noches. Pues nada, que muy buenas noches, capitán, querido Luis, que a toda la gente buena del chat, y vuelvo a mandar ánimos y mis condolencias a ese pueblo de Valencia y a todo el Levante español. Buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros. Un abrazo. Muchas gracias. ¡Aupa Cádiz! Arriba el Cádiz. Vámonos. Bueno, señores, se me ha quedado el panel en blanco del chat. Bueno, y eso que está la gente hablando. Que vamos a ir cerrando. Bueno, en resumidas cuentas, la cosa está dura, la cosa está complicada. La liga sabíamos que iba a ser difícil. Todos esperábamos mucho más, todos. Creo que incluso el entrenador no se esperaba una situación tan dura. Ni la directiva, ni los jugadores, ni nadie se esperaba estar en esta situación. Pero hay que armarse de valor, hay que ser fuerte, hay que tener mentalidad. Hay que intentar salir adelante. Yo creo que los jugadores y el cuerpo técnico está perfectamente capacitado, no solo para salir adelante y ver el equipo fuera de descenso a final de liga, sino para estar en una situación cómoda. Y sinceramente, igual que en la jornada 1, 2, 3, 4, 5, yo decía que este equipo no daba para más. Yo decía que este equipo no daba para más, que era un equipo que lo que tenía que hacer es luchar para no descender. A mí las últimas jornadas, aunque fuimos a Gijón y no metimos ni no tiramos ni a puerta, pero creo que no fuimos peor que el Sporting. De allí dicen que el Sporting no hizo su mejor partido. No es que el Sporting no hizo su mejor partido, es que el Cádiz no le dejó hacer su mejor partido. Y esto lo estamos viendo en repetidas ocasiones. En repetidas ocasiones. El Cádiz no deja a sus rivales hacer sus mejores partidos. Me dicen por ahí la pregunta. Bueno, la pregunta la dejamos para el próximo día. Y hacemos un par de ellas. El Cádiz, repito, creo que está neutralizando bien a los rivales, que se está haciendo un buen trabajo y que al final los resultados van a llegar. Ya le ganamos al Oviedo con cierta comodidad, incluso. Pudieron ser incluso un 3-0.
Al Sporting creo que no tuvimos suerte y ante el Eibar lo mismo. No todo se le puede achacar a la fortuna, eso es así, no todo se le puede achacar a la suerte, pero sí influye. Lo fácil ahora sería decir que se vaya Paco, no está haciendo nada, no me gusta lo que hace, que venga otro, que no sé qué de cuánto. Yo creo que eso es lo fácil. Lo complicado es aguantarlo. Lo complicado es aguantarlo. Y yo, sinceramente, ahora mismo apuesto por aguantarlo. Apuesto por aguantarlo simplemente porque creo que él ahora mismo conoce la plantilla mejor que nadie, y el que venga no creo que vaya a tener la capacidad de tener tiempo suficiente como para conocerla y meterla arriba. Y creo que Paco sí. Como digo, seguramente esté yo equivocado. Pero no sé por qué algo me transmite el equipo de que puede llegar a ser este año algo interesante. No os digo ascender, pero al menos no estar en la situación que estamos ahora. Creo que esto se va a revertir y que va a ser más pronto que tarde. Creo que va a ser más pronto que tarde. Y es algo que el equipo mismo me lo transmite, sobre todo eso, que estamos jugando ante los gallitos de la categoría, que nosotros al final somos un gallito también, pero estamos jugando ante los gallitos y ninguno es mejor que nosotros. Ninguno es mejor que nosotros. Solamente queda mejorar esos aspectos defensivos, mejorar esos aspectos ofensivos importantes también, tener más disparo a portería, más ocasiones de peligro y amarrarnos bien atrás. Creo que esto puede acabar pasando. El tiempo lo dirá, por supuesto. Pero repito, me preguntas hace 2 meses y digo salvarnos, y me preguntas hoy y no sé por qué, y eso que estamos en una situación parecida o peor, y te digo que el equipo puede estar perfectamente en una zona bastante cómoda a final de año. Señores, que hasta aquí, que agradecido a los patrocinadores, a Cuenta Conmigo, a San José 21, a Under Evil, que además Under Evil, como sabéis, patrocinador de la próxima camiseta del Cádiz, sorteo de la camiseta del Cádiz, 19 de diciembre, vamos a hacer el sorteo. Agradecido a ellos y agradecido a ustedes por haber estado ahí detrás viéndome, que no en directo, luego en las redifusiones. Nos vemos ahorita en un vídeo nuevo. Se Cádiz.